Queridas costureritas y varones amantes de la costura, bienvenidos a un video que me lo han pedido mucho. Mi nombre es Fabiana Marquesini y con ustedes, pantalón informal. Pero estamos hablando que vamos a hacerlo siempre aquí en este canal con las medidas de cada uno de ustedes. Por lo tanto, los invito a suscribirse para que no se pierdan ni uno de los videos y puedan hacerse todo con sus propias medidas. En el caso de hoy tenemos este pantalón, por supuesto, cómodo al máximo. Dos bolsillos en sus partes laterales, la parte de la cintura está simplemente realizada con elástico, esta tira es solo a modo decorativo y también tenemos un puño que enmarca el tobillo. Les recomiendo realizarlo en una tela sumamente liviana, como es la fibrana, como es la viscosa y como muchas otras telas maleables y delgadas. Y también les recomiendo, por supuesto, lavarla antes de empezar. Así que si les ha gustado este modelo, comenzamos con la moldería. Lo primero que les recomiendo, por supuesto, es tomarse sus propias medidas y si no saben hacerlo, aquí les dejo el video. Debajo de este van a poder encontrar el video. Por otro lado, también tenemos este otro que habla de las medidas antropométricas para ver dentro de una lógica de medidas en qué talle nos encontramos. ¿Hace falta? No, es simplemente una guía por si ustedes no saben bien alguna de las medidas, esto los puede llegar a ayudar. En el caso de hoy me voy a basar en este ejemplo, el 46, que lo encontramos aquí. Y las dos primeras medidas que voy a utilizar van a ser el contorno de la cadera y el largo deseado de pantalón. Comenzamos entonces, como siempre, con un rectángulo, como sabemos que debemos iniciar para llegar, por supuesto, a un muy buen final como es este. Nuestro rectángulo va a tener el contorno que medimos de nuestra cadera, lo dividimos en cuatro partes iguales y a ese resultado le sumamos 2 centímetros. Eso nos da el ancho. Medida de cadera dividido 4 más 2. El largo va a ser el largo deseado más 8 centímetros, porque estos centímetros van a incorporar no solo el doblez de la cintura para el elástico, sino también el doblez del tobillo para el elástico también. Una vez que ya tenemos este rectángulo, lo vamos a dividir mitad y mitad. Esta línea, la que acabamos de obtener, nos indica la rodilla. En color verde van a comenzar a ver el ejemplo del talle que estoy utilizando, ¿eh? Pero cuidado, cada uno, cada una con la medida que quieran. Y a todo esto me van a preguntar si sirve para varón o para mujer. Sí, perfectamente para cualquiera de los dos. Una vez entonces que ya tenemos hasta aquí, vamos a ir a esta otra tabla. Es una tabla inventada, creada directamente para este pantalón. Le voy a llamar altura de cadera. Si ustedes están entre el talle 40 o el 42 de la tabla antropométrica que habíamos hablado, vamos a utilizar una altura de cadera de 30 centímetros. Si estamos entre el 44 y el 46, la altura es 33, que es mi ejemplo de hoy. Y si nos encontramos entre el 48 y el 50, la altura de cadera es 36. ¿Qué pasa si estoy afuera, tanto en la parte superior como en la parte inferior? Perfectamente pueden ustedes hacer la lógica, la secuencia de sumar o restar. Y ante la duda, siempre más largo que más corto. Continuamos entonces. Una vez que ya hicimos esta, nuestra altura de cadera, nos vamos a extender 4 centímetros. Estos son para indicar la entrada del tiro de nuestro pantalón. ¿Todo el mundo es 4? En la vida real no, hay que sacar otra cuenta, pero realmente lo estamos haciendo sencillo, rápido y 4 nos va a ir bien a casi todos. Una vez que ya lo tenemos, lo unimos con una línea, en este caso de color verde, porque ya es definitivo, directamente a lo que va a ser el ruedo. Es definitivo entre comillas, ¿eh? Hago un poquito de trampa enseguidita y ya les explico por qué. Y del lado opuesto, para que la pierna quede totalmente equilibrada, vamos a sacar los mismos 4 centímetros en el vértice inferior izquierdo y lo unimos con una diagonal a nuestra altura de cadera. Y acá quiero que vean algo importante. Lo que acabo de marcar en color rojo es porque ahora la rodilla va a continuar hasta aquí. Es decir, que cuando después busquemos el hilo,
la rodilla, es importante que sepan que ya llega hasta este borde verde. Una vez entonces que ya tenemos esto, vamos a comenzar con la cintura. Hay que siempre hacer una bajada en la parte del abdomen para que no se monte el pantalón y no quede demasiado incómodo en esta parte superior. Buscamos la mitad de la parte superior y sobre el vértice superior derecho bajamos 2 centímetros y medio. Lo mismo en el centro, también bajamos 2 centímetros y medio y lo unimos con una línea recta. Como verán, está en color verde porque es el que decidí que hoy sea el definitivo. Y esta última marca obtenida la unimos con una curva justo en el vértice superior izquierdo. Tenemos así entonces la parte de la cintura terminada y, repito, está incluido el doblez de 3 centímetros para después colocar el elástico. Solo nos falta también este otro semicírculo para marcar el tiro. Tenemos terminada la delantera, así que felicitaciones, pero quería la pierna un poco más angosta, sobre todo la bota manga. Les recomiendo que se midan algún pantalón que a ustedes les gusta y en el caso que, por ejemplo, les guste 20, no lo pongo los 20 donde me dé la gana. Saco el proporcional de este lado y de este lado para centrarlo y así obtener un equilibrio en las piernas. De esta manera entonces, ahora sí, tenemos terminado nuestro pantalón delantero. ¿Qué nos falta? Bueno, dos cosas que espero que se hayan dado cuenta. Por un lado, el bolsillo. Y por otro lado, marcar el hilo. Sagrado marcar el hilo porque si no después son prendas que se birlan, que se giran y tienen las costuras desviadas de su verdadera medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscamos la mitad de nuestra rodilla, que quiero que se acuerden que la habíamos extendido y que llegaba justo de aquí a aquí. Y también vamos a buscar el centro de nuestra nueva bota manga. En este caso están marcadas en color rojo y luego uno ambas líneas. A partir de ahora ese es el hilo de nuestro pantalón. Fíjense con qué simpleza solucionamos un problemón que podemos llegar a tener en el futuro. ¿Cómo continuamos el hilo? Simplemente con una regla larga vamos a proyectar la línea hasta la parte superior. Con respecto al hilo, lo tenemos terminado. Ahora nos vamos a dedicar a la parte superior para ver cómo hacer estos bolsillos, que la realidad son súper cómodos. Lo primero que vamos a hacer entonces es bajar 8 centímetros y realizar una marca y luego 22 y realizar otra marca. De aquí a aquí va a ir nuestro bolsillo, pero para tener una base, para poder guiarnos, vamos a entrar 15 centímetros y realizamos un rectángulo. Tenemos más o menos programado nuestro bolsillo. ¿Cómo lo terminamos? En la parte inferior redondeamos como cada una quiera. O subo 4, me alejo 4 y redondeo. La parte de arriba, en cambio, es un poco más abovedada, un poco más alargada. Desde la parte superior nos vamos directamente bastante abajo a la parte inferior y redondeamos. La idea es que puedan poner su mano ahí y ver si tiene más o menos esa forma. Terminamos entonces, tenemos el bolsillo también terminado que se corta 4 veces. ¡Felicitaciones! Delantero terminado. Pueden ir a tomar un cafecito y seguimos con el trasero. Y algunos me retan porque acá en Argentina se toma mucho mate y siempre digo vayan a tomar un cafecito. Así que bueno, el que quiere por supuesto puede tomar lo que quiera, mate, cualquier cosa. Y hablando de tomar, miren los servilleteros de la zona donde sacamos las fotos. Ah, no, divinos, divinos. Vamos a continuar entonces con la parte de la espalda, la parte trasera de este pantalón. Hay cosas que se repiten, por lo tanto voy a ir en forma veloz hasta ahí. El rectángulo principal se repite, que era el cuarto de la cadera, más 2 centímetros el ancho, y el largo deseado, más 8 centímetros. Buscamos la mitad, lo dividimos mitad y mitad, que nos va a dar la rodilla. Y otra de las cosas que vamos a hacer es salir esos 4 centímetros, lo unimos con el vértice inferior derecho y para equilibrar la pierna sacábamos 4 centímetros del vértice inferior izquierdo y lo uníamos directamente a cadera.
Aquí comenzamos con una de las grandes diferencias, ya que el trasero tiene un tiro muchísimo, muchísimo más profundo que el delantero. Mírenlo en cualquier pantalón que tengan, es mucho más profundo para que tape lo que debe tapar. Aparte de los 4 centímetros que habíamos extendido y nos habíamos salido del rectángulo, vamos a agregar otra vez 4 centímetros y vamos a volver a agregar 4 centímetros. En total son 12. Desde el principio, desde el rectángulo, son 12. No quiero que se equivoquen. 4 más 4 más 4. A partir de allí y en forma de escuadra, vamos a bajar, y aquí lo pueden ver en color azul, 2 centímetros. Lo dejamos en suspenso porque lo que vamos a hacer es, si quieren achicar la botamanga como hicimos en la delantera, les recuerdo o les aviso que la botamanga trasera siempre es conveniente que sea 2 centímetros más ancha que la delantera en su parte inferior. Por lo tanto, en vez de 20, acá voy a tener 22. Si ustedes tenían 22, van a tener 24. Les recomiendo siempre 2 centímetros más. Lo unimos, en este caso en color amarillo, directamente con el primero de los 4 y también en el lado izquierdo con la altura de cadera. Ahora sí, esos 2 que habíamos bajado desde su parte inferior lo vamos a unir a rodilla. Y de esta manera estamos teniendo la pierna trasera terminada. Pero la persona que quiera y se anime, les recomiendo realizar una pequeña entrada de 2 centímetros y medio en el centro para no tener un exceso de tela debajo de esta zona del cuerpo. Si quieren, lo hacen. Si no, bueno, no importa. Cualquier cosa lo sacan después al probárselo. Tenemos las piernas terminadas, basta, punto aparte. Vamos a seguir entonces con la parte superior. Siempre la parte trasera va a ser más alta con respecto a su recorrido del tiro. Es decir, voy a entrar 3 centímetros y voy a subir 3 centímetros, obteniendo, como en este caso, este punto en color amarillo. Me salí, subí de nuestro rectángulo para proteger en la parte lumbar y que no se vea nada. Siempre esto es más alto. A partir de allí, lo vamos a unir directamente con el vértice superior izquierdo, logrando así ya la cintura. Y del otro lado, lo vamos a unir a la mitad. Es decir, buscamos la mitad de todo esto, que lo vemos marcado aquí con una rayita en color negro, y lo unimos con una línea recta. Para terminar, escuchen, porque estamos terminando, lo obtenido con una sutil curva hasta el 2 de aquí abajo. Tenemos terminado nuestro pantalón trasero, pero falta marcar el hilo. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda cómo era? Muy bien, buscábamos la mitad de la rodilla, de la nueva, no de la vieja, de la nueva rodilla, la mitad de la nueva botamanga, rojo y rojo en este caso, lo unimos con línea recta y lo proyectamos con una regla. Tenemos así entonces marcado el hilo de nuestro pantalón trasero. Básicamente, felicitaciones, tenemos delantero, bolsillo, trasero. Si quieren, antes de cortar la tela, que ya la tienen que haber lavado, acuérdense, podemos medir si está todo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Medimos todo el lateral delantero, todo el lateral trasero con centímetro parado en los papeles, me refiero, y tendrían que ser exactamente iguales. Medimos sobre todo toda esta parte interna de la pierna trasera y esta parte interna de la pierna delantera y tienen que ser iguales. Si no son iguales, puedo llegar a hacer una trampa en el tiro, subirlo, bajarlo un poquito en esta parte de la curva. Una vez que el papel da bien, que las rodillas coinciden, que todo está perfecto, llegó el momento de cortar y de coser nuestra prenda. Pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a la moldería, lo que hemos estado viendo. Con respecto a la costura, les voy a ir dejando videos si es que no lo saben armar. Por ejemplo, aquí tenemos un video donde podemos ver cómo hacer los bolsillos. Aquí tenemos un video cómo podemos hacer una cintura. Este es un video para directamente el armado de un pantalón bastante similar. Y esto, bueno, otros videos también de pantalones. Todo queda aquí abajo. Lo importante, lo difícil, lo original
es la moldería, lo que hemos logrado hoy, así que ¡felicitaciones! Pero no, de verdad lo digo, ¿eh? Lo felicito de verdad si nunca hicieron un molde, porque realmente vale la pena. Cambiando el color de la tela, se pueden pasar toda una temporada con un molde, pero diferentes telas y colores. Un abrazo gigante. Recuerden que Cosiendo Aprendo, que siempre los espero aquí. Suscríbanse, es gratis para no perderse nada. Déjenme los comentarios de qué es lo que quieren, ¿eh? Este video lo hice por ustedes, a pedido de ustedes. Los quiero mucho. La realidad es que los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chau.